basics of the terrible thing that happened to Javier's son and everyone who loved his son on March 28th. And you all know the basic facts of the movement that has been inspired by his reaching out from his heart to the people of the country. And after these 10 days, you're all very advanced in questions of nonviolent strategies and tactics and of the civil resistances. And so, Don Javier, tienes chance de hablar a lo profundo de cosas, no, esta gente ya está preparado para ti. Y es un honor hablar ante periodistas, porque los periodistas hacen una función importante en la vida civil, amplifican la voz de los ciudadanos y amplifican los movimientos y les dan dimensión y sentido. Yo he sido, por mi tradición gandhiana y de un discípulo católico de Gandhi que se llama Lanza del Basto, he sido sumamente crítico con la tecnología y crítico del internet y los medios de comunicación. Debo, sin embargo, reconocer que pese a mis críticas, que en lo sustancial siguen teniendo, pero no es el tema, tengo mis argumentos, debo reconocer que estos nuevos sistemas han logrado darle movilidad y sentido a grandes movilizaciones y sentimientos de la gente en el mundo. La revolución ejemplar que vive el Medio Oriente, ¿no? Y tenemos aquí una periodista que jugó un papel importante en estas movilizaciones en Egipto y que está emergiendo algo inédito, pero que también está anclado en el espejo del pasado, que es el reconocimiento del común, un común nuevo, un común que está en la tradición muy lejana, pero que adquiere nuevas formas porque el común se volvió mundial. Y eso es maravilloso, quizá de aquí salgan formas de lo común y formas de la solidaridad humana mucho más hermosas y profundas de lo que fueron en la antigüedad. Al terminar el gobierno de Fox, subió un presidente del mismo partido que él, que es el presidente actual, el presidente Felipe Calderón. Llegó muy débil a la presidencia y con una sospecha de fraude. Y decidió, auspiciados por el gobierno norteamericano, generar una política de legitimación, lanzando una guerra contra el narcotráfico. En un estado mafioso y cooptado, y con un narcotráfico muy grande, lo único que ha resultado es que los ciudadanos estamos pagando los costos de una guerra que no tiene dirección ni sentido y estamos poniendo las víctimas, y no solo las víctimas, no hay seguridad en este país y los muertos, los asesinados no tienen justicia. Algo extraño sucedió en el país, esos 40.000 muertos, 10.000 desaparecidos que eran cifras criminalizadas por el Estado, empezaron a tener nombre y rostro, y las familias a tener dolores y rostros. Se empezó a nombrar lo innombrable, lo que había estado sepultado detrás del horror. Y la gente se unió alrededor de esto. Empezamos a nombrar a nuestros muertos, las familias que tenían miedo porque habían sido amenazadas, porque los aparatos de justicia no se les hacía justicia, incluso se les maltrataba y se les amenazaba. Y salimos juntos, nos miramos de nuevo a los ojos, nos dimos la primera justicia que nos debíamos, que era el consuelo. Caminamos juntos, uniendo otros dolores y uniendo a mucha ciudadanía hacia la Ciudad de México. Y la manera en que está procediendo el Estado mexicano es hacia un Estado policíaco y militar, porque no puede controlar lo que tampoco puede controlar dentro de sí mismo. Por eso redactamos un pacto de 6 puntos fundamentales
donde nosotros creemos se puede articular ese suelo que permita salvar al Estado democrático y crear un Estado de Derecho. En ese pacto que vamos a firmar en Ciudad Juárez, en la siguiente etapa es una larga caravana hasta Ciudad Juárez, que es el lugar y el territorio más dolido de la nación. Y toda esa franja está muy dolida y muy golpeada por el crimen. Lo maravilloso de la resistencia civil es que es hija de la inventiva, como nos lo enseñó Gandhi, y que tendremos que ver que, cuáles serán los elementos que podamos crear de resistencia civil para presionar a las autoridades si no cumplen. Pero esto depende de la capacidad que tengan las redes sociales y ciudadanas de unirse alrededor de este pacto, dejar sus agendas personales por un momento, porque los dolores de la nación son muchos, y tratar de unificarnos para ir construyendo este suelo y estas instituciones que deben de ser saneadas. Bueno, este es lo que tenía que decirles como panorama de lo que estamos viviendo hoy en México. Y en... ¿Qué necesitan ustedes de los periodistas auténticos en la caravana que viene del 4 al 12 de junio? Su presencia y sus ojos, sus oídos, su interpretación. Sin ustedes no tenemos casi seguridad, porque vamos a atravesar lo que se conoce como el mapa del terror y la ruta del dolor. La zona más desprotegida y más golpeada en esta guerra, donde la gente se muere por nada, ¿no? Es más, asesinada por nada. El movimiento que se desencadenó en este país permitió romper ese cerco mediático, y muchos periodistas, muchos medios han puesto la realidad, verdadera realidad mexicana, en los ojos de la comunidad internacional. Para nosotros es muy importante, porque es más fuerte la presión internacional sobre el gobierno de México que la que podemos ejercer los mexicanos sobre él. Por eso es muy importante que nos tengan ustedes, puedan ser nuestra voz, nuestros y los ojos de la comunidad internacional, para que puedan oírnos y puedan vernos. About a month and a half ago, I was talking to Greg on Facebook, and I told him that I have some good news, that in the streets of Tahrir, people had heard of Javier Sicilia. They may not know all the ins and outs and intricacies of the drug war, and they may vary, but they know that something terrible has happened, and that it has become inextricably linked to what has happened in Egypt. So we have more in common than meets the eye. Y me pareció que el problema del narco está tan metido en el gobierno y todas las instituciones del país. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted cree que con los 6 puntos y con la movilización ciudadana que se está construyendo en México, se puede quitar todo la presencia tan intensa del narco en todas las instituciones del país? Me encantan los brasileños, tienen una capacidad de aprender nuestra lengua que me fascina, porque nosotros somos incapaces. No, creo que tocas un problema tremendo que estamos viviendo. Es lo que se llama un estado cooptado, que es horrendo, ¿no? Porque en realidad vivimos casi un narcopoder. Se ha hablado mucho en mi país de que el nuestro, es un estado fallido. Ojalá lo fuera, porque tendría un remedio rápido. Cambiamos simplemente de gobierno y rehacemos el estado, pero no, es peor, es un estado cooptado. Está cooptado desde los partidos políticos que van a ser el gobierno o que llegarán a ser gobierno. Si es que el problema es muy profundo y su solución a muy largo plazo, pero el hecho de que la ciudadanía empiece a tomar conciencia de su poder y pueda irse organizando, esperamos que a través de la no violencia podemos sentar las bases para ir transformando este largo camino que va a costar generaciones. Can Mexico change its policies without the permission, so to speak, of the U.S. government, especially on the topic of
legalization of drugs, which I know many people in your movement are in favor of. And a side question, I've heard that you are giving up poetry for the time being. As many of us are artists in some way, I wonder, is giving up your means of expression, especially during a time of such pain, a good choice? Yo estaría porque se legalizara la droga, como muchos. Si los norteamericanos tienen legalizado algo peor que la droga, son las armas, que son contundentes y expansivas y entran a nuestro territorio. Yo creo, sin embargo, que si los Estados Unidos fueran más sensibles, harían un programa bilateral para que juntos legalicemos la droga y aceptarlo como un fracaso del Estado y de la sociedad. Un fracaso que sería un mal menor, no tendríamos 40,000 muertos. Y lo trabajaríamos como un problema de salud pública, como es el alcohol, o como es el tabaco, o como son otro tipo de drogas legalizadas. Los alcohólicos no nos reportan 40,000 muertos en 4 años. Un problema personal y de la libertad del hombre. En relación a con la poesía, yo no creo que lo tengo que traducir en clave cristiana para hacerlo entender. Yo soy un católico, yo vengo de una tradición que tiene un respeto inmenso por la palabra. En mi tradición, que es judeocristiana, Dios ha creado el mundo, su belleza, su verdad y su bondad mediante la palabra. La palabra es sagrada. Todos los libros de las grandes tradiciones religiosas son poesía, son palabra sagrada. Siempre creo que la poesía en el mundo moderno es una continuación de esa palabra sagrada. Esa palabra sagrada que en mi tradición encarnó en un hombre llamado Jesús, un inocente. A ese inocente que llevaba, que era palabra encarnada, palabra sagrada encarnada, se le asesinó. Mi hijo era un rostro de esa palabra sagrada. No lo asfixiaron, me asfixiaron a mí también la palabra sagrada, que es la poesía. Entré en el silencio del Viernes Santo y espero la resurrección de mi país para poder otra vez articular esa palabra que está en el silencio. Pero uno puede asfixiar el verso, pero no puede matar al poeta. Creo que a pesar de todo, la palabra que convocó a esta movilización es la palabra de un poeta, y creo que la movilización es un gran poema en acto. Gracias por estar con nosotros, Javier. Y voy a decir algo. Esta Universidad de Periodismo Auténtico da crédito por lo que una persona hace en la vida cotidiana. Pues es mi gran placer de entregar la primera diploma de la noche. Ya eres graduado de nuestra escuela. ¿Y cualquier otra palabra que te conmueve? Pues muchas gracias, me conmueven mucho. Me dan un inmenso consuelo frente al dolor. Y para mí es una de las grandes muestras de amor que pues me han sostenido junto con el amor de la solidaridad y la compasión y el consuelo de tantas gentes que se han movilizado en el país alrededor de mi dolor, que es el dolor de todos, porque hemos podido nombrar el dolor de todo este país y de muchas partes del mundo. Estoy muy conmovido, les agradezco muchísimo, es un hermosísimo regalo, gracias. Creo que mi hijo estará muy orgulloso y les abraza desde donde esté. Muchas gracias.